sí, así mentales, como que, ay, no mames, sí, ¿y cuántos libros no escribió? Yo me acuerdo que en la secundaria me la pasaba, eran los únicos libros que leía. Imagínate, si eran, si les dio para sacar un chorro de capítulos de Escalofrío. Sí, y una serie nueva, güey, porque ahorita hay una que se llama The Haunted Hour, La Hora Encantada, y es exactamente lo mismo que Escalofrío, güey, pero hecho para las generaciones actuales, y los efectos especiales que manejan ahora sí están chidos, güey, no en comparación con los de... Que bueno, en ese momento te perturbaba tanto, te asustabas tanto, que pues la neta no captabas eso, ¿no? Pero es que realmente entonces sí. lo que perturbaba no era tal el efecto, era la historia, güey. Sí, la historia te daba más miedo a que decías. La historia que no, como que nunca tenía un final. Ajá, no, y ahora The Haunted Hour sí tiene un final, o sea, sí cierra normalmente. Bueno, yo he visto algunos y algunos sí tienen como ese estilo de Escalofríos. Más bien, era que no había como final feliz, ¿no? Sino... Te dejaba así como, o sea, que puede, en suspenso. Ajá, puede que haya una segunda parte, pero no te la vamos a pasar, o sea, o no ahorita, o sea, no es cercana, pueden pasar 3 temporadas y ya, ahora sí, ahí está. Sí, como te le estaba diciendo que estaba viendo una de un chavo que le da miedo a los payasos, y pues todo le hacen burla porque tiene miedo a los payasos, y en su pueblo donde vive, viene un circo y siempre va. Y entonces, por quedar bien con una chava, el chavo va a ver a los payasos y lo mete en una caja, que es su cumpleaños, está cumpliendo 13 años, y resulta que a los 13 años se convierte en un payaso y está con la pintura y el maquillaje del payaso y no se la puede borrar, y descubre que sus papás también son payasos y que él está destinado a ser payaso. O sea, son cosas que de chavo te dan miedo, y ya luego ya de grande como también piensas como, ah, pues está tratando de decir que se está convirtiendo el chavo en algo que no quiere. Que no quieres. ¿Pero eso es en Escalofríos o en The Haunted Hour? En The Haunted Hour. Porque es que sí, ahora las temáticas de The Haunted Hour son distintas, pero si a mí me tocó ver un capítulo de un niño que su papá vive en otro país, en otro estado, no sé. El pedo es que se tiene que subir él solo a un avión, güey, y le tiene, pero así, ¿no? Tremendo pinche miedo a los aviones, güey. Y la persona que lo acompaña, o bueno, el acompañante que le toca en el asiento, está pálido, güey. Desde que empieza la serie está pálido y es un ejecutivo, el clásico ejecutivo de traje, güey, así adinerado y que tiene los mejores coches. Y conforme va platicando con ese güey, se les aparece la muerte, güey, en unos asientos atrás. Y entonces el güey empieza a darse cuenta que está la muerte ahí, el chavo que se encontró, que le tocó de acompañante en el avión. Y tiene un miedo cabrón, ¿no? De decir, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué estamos viendo a la muerte? ¿O por qué nada más nosotros dos podemos ver a la muerte y los demás no? No mames, cabrón. Resulta que abajo del avión iba un féretro, y el que va en el féretro es el güey con el que estuvo platicando todo el tiempo el chavito. Y cuando se baja, güey, la muerte le agradece y le dice, o sea, tú hiciste que él se diera cuenta que estaba muerto. O sea, ese era el papel que te tocaba jugar, vengo por ti. Y ese vengo por ti dices, no mames, en el siguiente capítulo, güey. O sea, sí, sí. Y es caer en lo mismo, o sea, el chavo perdió el miedo a volar, perdió el miedo a hacer relación con la gente, porque él decía, no, pues yo no tengo amigos, no tengo nada, porque mi interés es convertirme en un supergenio de las computadoras. Y durante su plática con el muerto, que ahora ya les comento, es un muerto, ese güey le dice, pues es que yo no tengo amigos, no tengo nada, tengo los mejores carros, pero no vivo feliz porque la riqueza finalmente la tengo, pero no tengo con quién compartirla. Y efectivamente, o sea, cuando llega y baja en el cuerpo, güey, creo que nada más iba un pasajero con él y era su mamá, cabrón, que ya lo iba a enterrar, o sea, y es así como el mensaje de, o sea, a lo que puedes llegar, güey, si te aferras al dinero y a lo que puedes hacer, y si tienes banda a tu alrededor, y ahora está como muy marcado eso en The Haunted Hour, o sea, ya no es nada más así como, voy a espantar, morro, no vas a dormir, pero ya, güey, porque entonces sí, en serio, no voy a dormir, güey. A ver, cámbiale. El cielo resplandece a mi alrededor. Volar destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes buscar hoy el cielo azul. El cielo azul que da furia a un golpe.
Pasado a mi papá, ya se cumplió un año y aún no. ¡Ah, no mames! Váyanse, perros. Ya nos va a correr, güey. Sí. Chala. Qué chala. Realmente sí. ¿Por qué los va a correr, güey? Pues que sí, tú no lo viste, güey. Tú nada más los Caballeros del Zodíaco ya te sientes grande. ¿Con qué caricatura creciste, amigo? ¿No fue con esta misma? Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Tú ábrete, güey. O sea. Sí la vi, pero voy no. Voy a acompañar al Charlie, güey. Córrele, al Charlie. Charlie. No, no mames, güey. Vete con el Charlie. Güey. Está viendo Laura. No, el Charlie ha de estar hablando, güey. Ese, que se quede. No lo invoquemos, güey. No, cállate. Pero sí, Dragon Ball Z es la onda, güey. Realmente es que una de las series que marcó a muchos. Y no solo en México, güey. O sea, es una serie que fue un hit a nivel mundial. O sea, si tú buscas en YouTube algo de Dragon Ball Z, te sale como comparaciones de doblaje, güey, viene japonés, francés, alemán, mexicano, bueno, latino, güey, como le llaman ahora, mames, a madres de Dios, y dices, ah, cabrón, en Israel también la vieron, pero no tan violentos, güey, la neta es que está bastante chido, las 12, bueno, a mí me gusta hasta Dragon Ball Z, güey, Dragon Ball GT sí la vi, y tengo mis DVDs de Dragon Ball GT, pero ya es así como, pero no te latió, no. Bueno, es muy gay. A mí tampoco me latió mucho, pero sí al final sí. Bueno, ya los últimos. Los últimos cuando pelean con los dragones. Pero la razón del por qué pasa así es porque haz de cuenta que Toriyama dijo en Dragon Ball Z, yo ya no quiero invertirle este pedo, yo tengo otras ideas que hacer. Y entonces Bandai dijo, no mames, todavía le podemos sacar varo a la serie. Y entonces ellos empezaron a hacer el GT, güey. Y llegó un momento en que Toriyama dijo, no mames, chavos, la están cagando. Y regresó a los últimos capítulos y ya es esa parte de los dragones, güey. O sea, son 64 capítulos. Ponle tú que de los dragones son como 20, 30 capítulos, güey. Pero ya Toriyama ya otra vez están en manos del creador. Pero de los primeros capítulos donde van en la nave espacial buscándolas, eso se me hace una tremenda chingadera, cabrón. O sea, es como de relleno. No sé, güey. No me gusta Dragon Ball GT, la neta. No, pues es que eran más como de estilo del Dragon Ball, ¿no? Sí, del primer Dragon Ball, pero no sé. Hay algo que nunca me cuadró. Me gustaba. Más bien era como que rompía eso, ¿no? O sea, de Dragon Ball Z, de lo que te esperabas o de lo que había habido, a otra vez regresar a lo mismo o a lo anterior, que muchos no lo vieron. Eso, pero por decir en mi caso, que sí, vuelvo a lo mismo. No me agrada porque cambiaron la historia de manera muy muy drástica. O sea, ver un Trunks medio jotito. Cuando sí, el Dragon eso Ball es lo que no me viste gustó. Un Trunks sí. Rompe madres y él iba a ser como el sucesor de Goku. Nada que ver con el Trunks de futuro. Que, que se justifica, ¿no? Finalmente, porque no hubo, ya no hubo sí. Nada entre Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Y ya es y, así como... Y sí, de cierta manera, si te esperas que Trunks haya crecido así, ya que su mamá Bulma lo tiene protegía mucho. No, y además algo que no me gustó, eso sí lo tengo que decir, me cagó en Dragon Ball GT, es que hayan puesto a Pan como personaje cuando el que debió de haber ido era Goten. O sea, eso yo creo que si no hubieran cometido ese error de decir, dejamos a Goten en la Tierra y vamos y Pan por error o por desmadre se metió a la nave y se fue sí, con ellos de los de Gohan, Trunks y Goten es el que casi no tiene importancia en la historia. Porque exacto. En Dragon Ball Z pues solo era como el amigo de Trunks y el hijo de Goku.
y su papel más importante era la fusión, o sea, hacías la fusión y eras Gotenks y ya. Y tal vez el GT era buena oportunidad para que tuviéramos como que más participación. Pues ver sus capacidades, cabrón, y no que meten a Pan, a mí eso se me hizo como muy, muy ridículo. Por eso, yo creo que es por eso no me gusta Dragon Ball GT, güey, por eso odio Dragon Ball GT. Lo único chido ahí es Jiru, güey. O sea, eso creo que es lo rescatable de Dragon Ball GT. Y otra cosa que no me gusta también es por qué forzar a Vegeta a una transformación que no puede alcanzar de manera natural usando los rayos blue, sí. los rayos qué son, bluts, no. Los rayos bluts, yo iba a decir slut, güey. no, o sea, sí, no creo que sea algo como que el Vegeta de Dragon Ball Z hubiera aceptado hacer. Ajá, ese güey era orgulloso, o sea, por mucho que el GT dijo que soy un Saiyajin, no, soy un terrícola con orgullo Saiyajin, dicen algunos de los capítulos. Ese güey en el Z, si le hubieras dicho los rayos Bluts para convertirte en fase 3, mi madre es cabrón, te aseguro que hubiera dicho no me transformo, sí, y que se hubiera rife los putazos. Entonces, eso, por eso no me gusta GT, güey. Ahora, entre Z y Dragon Ball el primero, güey, la neta es que me gusta el primer Dragon Ball. Porque en Dragon Ball Z ya es así como, ah, no mames, es Goku, es el más fuerte del mundo. Llega un cabrón más fuerte, ah, voy a entrenar para romperte la madre. Le rompe la madre, güey. Ah, yo soy más fuerte que el que acabas de matar. Y entonces voy a entrenar para romper. Y todo es así, güey. Entrena y le rompe la madre. Uno más entrena, fuerte, entrena y le rompe la madre. Y todo se convierte en eso, güey, entrenar y romper madres. Y sin en cambio en Dragon Ball, el primerito, el Dragon Ball, tenía más aventuras, eso estaba chido. Estaba hecho de aventuras, güey, o sea, era... Pues inclusive se nota en los juegos, ¿no? O sea, los videojuegos que sacan de Dragon Ball son chidísimos. Porque tienes que aventarte que busca esto, busque lo otro, ahora ve a tal lado. Y pues Dragon Ball Z andan saliendo de los juegos de peleas, que pues realmente era en lo que se enfocaban. En los madrazos. Pero algo que estuvo bastante también, que corrimos con suerte, en Latinoamérica por lo menos, fue ver Dragon Ball sin censura, güey. Porque en otros países como en Estados Unidos se los pasaron censurados. No tanto el Z, el primer Dragon Ball, ¿no? La escena donde se acuesta en Bulma, en los genitales de Bulma, y le mete unos madrazos, güey. Así, es que tú no tienes como mi abuelito, ¿dónde está el colchoncito, no? Y esa plática de es que yo soy mujer, yo no tengo lo que tú tienes. Y es así como, ah, yo sí lo pude ver, cabrón. Pero sin en cambio en otros países esas escenas son eliminadas, ¿no? O los agarrones de busto del maestro Roshi, las revistas pornográficas. O sea, el que hayamos corrido con suerte de que hayan dicho, pues son tercermundistas, no lo van a entender. Estuvo chingón por parte de quienes compraron la serie, güey. Porque como les digo, en Estados Unidos, no mames, en Estados Unidos, Mr. Popo, güey. Bueno, no sé si en el Z y en los primeros, pero sí sé que en el ZK, o sea, en el más nuevo, es azul, güey, para evitar problemas de racismo. Pero no. No, yo creo que es en el Kai. Creo que sí es en el Kai, pero por decir, un ejemplo que sí estoy seguro que pasó es Digimon, güey. Aquí en Digimon, en Latinoamérica, hay una escena donde los dos personajes más grandes de la primera temporada se dan una madriza de niños de primaria, güey, así de que estás girando y le estás pegando en la cabeza y vas rodando, güey, de bajada en un pasto. Tú lo viste, y sin en cambio en Estados Unidos, güey, le censuraron esa parte porque era muy violento, cabrón. Hay cosas de Estados Unidos que censuran así muy tonto. En Inuyasha se quejaban de que la falda de Aome era muy corta. Sí. Quería que saliera de vestido largo. Pero seamos honestos, ninguna de esas caricaturas hubieran llegado si no es por Dragon Ball y Dragon Ball Z. Sí, es como de las primeras caricaturas. Mis papás hablan de anime, güey, y te hablan de Heidi, de Sandy B, de Remy, y así como, ah, sí las vi, sí me hacían llorar, ¿no? Remy, no mames, es para cortarte las venas, güey, cada que consigue algo se le muere el cabrón que le da dinero. Y fuera de eso, güey, si no es por Dragon Ball Z, no llega el anime de violencia a Latinoamérica, pero mejor vamos a ver Dragon Ball Z, ya nos vamos a grabar, cabrones. Sale. Dejemos que acabe el capítulo, ¿va? Va. Pues ya no le falta mucho, igual y déjalo. Vale, que va. Y en lo que terminamos de ver, ¿de qué vamos a hablar en el programa? Porque la neta yo no tengo preparado ni guión ni